me pregunto, ¿por qué estos señores hacen esto? Violando la constitución de este país. No sé si es que ellos no conocen la constitución o simplemente no la respetan. Pero la constitución de este país dice que las personas pueden transitar libremente por las vías públicas. Y esto es un atropello a la constitución, una violación claramente, porque esta es una vía pública y aquí no hay nadie que la esté cerrando, es la policía. Porque la policía tiene derecho a cerrar las vías. Esto no es derecho ni deber de la policía. Los ciudadanos tienen derecho a manifestarse allá, en los predios de la asamblea, donde está la gente de verdad, los del problema, allá están ellos. ¿Será que estos señores no conocen la constitución o no la respetan? Una de las dos, o no la conocen o no la respetan. Pero la constitución dice que se puede transitar por las vías públicas y están cerrando la vía pública. Ni tan siquiera son los manifestantes. Aquí no hay ningún manifestante y ya ellos están cerrando toda la vía. ¿Por qué? Si yo quiero ir para allá, quiero ir para mi casa, no puedo pasar porque los señores están cerrando la vía. ¿Eso dónde se ve? ¿En qué país del mundo tú ves que la policía cierra calle? Eso solamente pasa en Panamá. Este es el único país del mundo donde la policía cierra la calle. ¿Por qué no se pueden manifestar allá? En la asamblea donde están los ladrones, de verdad. No sé qué le defienden tanto. O sea, pero esto es una burla para la constitución, para este país. Estos señores tienen que ir a la escuela. Tienen que estudiar la constitución. La pueden descargar, es gratis. La constitución está en internet, solamente la descargas, la lees y te das cuenta que esto es anticonstitucional porque está violando el derecho al libre tránsito de las personas. La gente tan quiere transitar, no lo dejan transitar. ¡Qué barbaridad, señores! Estas son las vainas que solo ocurren en Panamá. El único país del mundo en el que la policía cierra la calle antes de que lleguen los manifestantes. Manifestantes que ni sabemos cuántos son, ni sabemos cuáles son sus intenciones, porque yo que yo sepa, no se ha organizado nunca un atentado contra la asamblea ni nada por el estilo. Entonces esto es simplemente una violación al derecho a protesta que tienen todos los ciudadanos de este país. Pero estos señores acá son brutos o son unos irrespetuosos que no respetan la constitución, o son brutos que nunca la han leído. No han tenido, no han sacado el tiempo para descargar un PDF que no pesa ni mierda y leerlo en su celular y darse cuenta que las personas tienen derecho a caminar por las vías públicas. Y esto es una vía pública. Hasta allá es una vía pública. Toda esta vaina es una vía pública. ¿Por qué la policía tiene que cerrar la calle? ¿Han visto esa vaina? Esto solo pasa aquí. Policía cerrando calle y esto lo hacen siempre. Porque la gente no puede manifestarse. Yo no sé dónde ellos sacan esa vaina. Yo no sé dónde ellos sacan esa vaina que la policía tiene derecho a hacer esto. ¡Chuzo, qué locura! O sea que yo vengo por aquí con mi carro, no puedo pasar para allá, pues. No puedo pasar porque los señores han cerrado la calle. ¿Usted está viendo esta vaina? ¿Ustedes están viendo esta vaina? ¡Qué locura, señor! ¡Qué locura! ¡Ey, agarren a esa muchacha, eh! ¡Agarren a esa muchacha! Bueno. Mira esto, señor. La policía cerrando la calle para que las personas no se manifiesten. El único país del mundo en el que la policía cierra la calle y no permite que las personas... ¿Desde cuándo tú eres la policía? ¿Usted con quién te habla? Con el demonio al lado. No lo sabe.